tenemos algo bueno, muy bueno. Muy probable que sea uno de los armados esos bien grandes. Muy bien allá en medio del pozo. La verdad que... Vamos a ver qué nos trae acá. Cara nomás negro, ahí está. Te digo... Bueno, sí, armado. Es armado de los muy buenos. Que estábamos buscando. Muy lindo para venir a divertirse. Mirá, mirá la calle. Mirá. Por ahí no hay que exigirlo tanto porque estamos pescando variada, unos anzuelos medio chicos. Y si lo exigís mucho, por ahí Pero, mira qué lindo armado, chancho. Ese es el que estábamos buscando, ¿eh? Mira, una pelea extraordinaria. Miren qué hermoso armado, chancho. Este es como el que anteriormente habíamos mostrado, que lo había sacado, no me acuerdo si Guille o... pero este es un porte bastante más importante. Muy lindo pescado. Este pescado lo vamos a hacer la devolución, porque bueno, primero porque ya casi tenemos para comer. Y después quiero hacer la salvedad esta. Es un pescado que está bastante en extinción. No hay ya muchos de estos. Así que tratemos entre todos de cuidarlos. Muy importante. Para que estos chicos que estamos hoy compartiendo una pesca puedan seguir viniendo. Y los hijos de ellos puedan seguir viniendo. O sea, los nietos de ustedes. Así que los de Sanzuelo ya los soltamos. Hay que tener mucho cuidado porque estas chuzas son muy... La verdad que me hizo una pelea espectacular. No puedo sancionar, tiene la trabita, ¿me alcanza? Exactamente. Ahí está. Bueno, ahí está. Ah, mira, se había pasado un poquito. Hay que tratar siempre de sacarlo al anzuelo, tratando de que el pescado sufra lo menos posible. Un hermoso pescado. Cuídenlo. Nosotros vamos a hacer esto. Ustedes traten de hacerlo también. Vamos al agua, Patito. Chao, papá. Seguí creciendo, que vienen grandes. Bueno, amigos del señuelo, en el próximo bloque vamos a estar con un almuerzo con los amigos que se ven allá muy de lejos. No lo vas a poder tomar con la cámara. Están haciendo una buena pesquita también, así que vamos a hacer una fritanga, como nos gusta acá en la isla, la vamos a compartir entre todos. Y bueno, en el próximo bloque vamos a tratar de mostrarles lo que estamos buscando, que el negro sacó una, pero era muy chiquita, unas lindas bogas, que sé que están por aquí, me dieron ese dato, así que la vamos a ir a buscar. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestiones y obras para los vecinos. Comisión Municipal de Colonia Alpina, gestión profesor René Messler. Colonia Alpina, seguimos creciendo.
Amigos del Señuelo, las comodísimas posadas que allá está les ofrece un 20% de descuento cuando al comunicarse nombre el Señuelo Turismo Aventura. No te olvides, el Señuelo Turismo Aventura, y tendrás un 20% de descuento de posadas que allá está. No te lo pierdas. Andá y disfrutalo. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Tengo una pregunta para vos. ¿Te gusta el mundo de la pesca? Entonces, entra a interpesca.com.ar. Publica tu anuncio en el único y exclusivo sitio de clasificados de pesca. Encontrá y comprá en interpesca.com.ar todo lo que necesitas para tu jornada de pesca. Interpesca.com.ar, tu lugar de pesca en la web. Guille, cocinero. Vamos, Guille, ¿eh? Espectacular la presentación. Mirá, todo bien casero acá, Guille. La mesita con un cajoncito. Todo provisorio, pero a full. Y acá toda la muchachada. Mauri. ¿Cómo andamos, Mauri? Excelente. La rompiste hoy, Mauri. Como siempre. Ah, el mejor. ¿Negro? Un lujo. ¿Cómo andamos? De 10. Bueno, gracias por la compañía a todos. Maru, qué pescador, ¿no? Este tiene un futuro bárbaro. Se dio clase hoy. Hoy la sacó toda. Y acá lo tenemos al pato con la cabeza gacha. ¿Qué pasa, pato? ¿Qué pasa, pato? ¿René? ¿Todo bien, negro? Espectacular el lugar. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. Acá muy bien. Una barbaridad. Bueno. El guía bastante bueno, bastante muy bueno, ¿no? Muy bueno. La verdad que me dio clase a mí que lo traje. Pero bueno, la verdad que un lindo lugar acá. Un agradecimiento a esta gente que siempre nos deja acampar. De acá también lo vamos a mostrar. Es el rancho El Restaurado, se llama. No me acordaba cómo era. Aquí cerquita, acá ya está. Me estuve con los dueños aquí de la isla, me dijeron que cuando quiera venga, así que un saludo para ellos. Y bueno, muchachos, vamos a ver si seguimos. Y acá lo tenemos a Nahuelito. ¿Qué pasa, Nahuelito? De 10. No querías hablar porque estaba con la boca llena. Estamos comiendo. Bueno, vamos a ver si después de esta fritanga, y de paso tenemos ahí un poco de cabrito frío todavía, nos vamos a la segunda parte de la pesca. ¡Compañero! ¡Vamos, Mauri! Estamos pescando acá cerca de ellos, ahora lo seguimos a ellos. ¿Qué traemos, Mauri? ¡Oh, qué lindo! ¡Qué es un moncholo! ¡Mira! Muy bueno, papá. Muy bueno. Extraordinario. Bauti, ¿cómo andamos? ¿Tenés algo, Bauti, o no? Bueno, papá. Pero ustedes los tienen ahí amontonados. Bueno, Bauti. Bueno, sigan pescando, amigos. René. ¿Hacemos la devolución? Vamos nomás. Guarda que no te pinche. Bueno, ahí se fue. Estamos acá a 20 metros, 30. Y bueno, yo me voy a seguir filmando eso, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a mandar? Esto es lo lindo, René, vení con los chicos. Así es, a disfrutar con la familia. ¿Eh?
la familia, los amigos. Un frito espectacular. Muy bueno, muy bueno. Ahí tenés uno tuyo, mirá. A ver. Muy bueno, Maru. Mirá. Buen armadito. Bien variada, ¿eh? Armado, amarillo. Un cholo. ¿Otro más? Ey, a mí me gusta pescar también, Bauti, ¿eh? Quieto, Roberto. ¿Eh? Quieto, importante. Ah, muy bueno, Guille, muy buena. Para remarcar. Para remarcar. Acá Guille me hizo acordar. Miren lo que es. Qué una simple. Bolsita. Tan simple como dos esto. Minutos, ¿eh? Guille, una bolsita, dos minutos. Simple. Llevamos todo a casa, lo tiramos en un tacho. Y ahí va, bien, Negrito. Bueno, papá. Bueno, Maru. Seguimos. ¿Qué tenés, Mavi Bauti? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Opa, esa cañita del Bauti, che! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Un elefante! ¡Muy buena, che! ¡Qué buenos compañeros que tenemos aquí al lado! A ver, René. ¡Qué pedazo! ¿Cuánto pesa ese hermano? ¡Extraordinario, che! ¡Mirá, acá un doblete, un doblete! ¿Quedó o no? ¡Buena, Bauti! ¡Qué pedazo de armado! ¡Vamos, Guille! ¡Vamos, Guille! ¿Quién es, papá? Bueno. Amarillento. Bueno, hay una variada bastante extensa. Amarillos, patí, algunas bogas que no las pudimos encontrar todavía, puede ser que se nos dé. ¿Qué más sacamos? Armados, armado chancho. La verdad que no nos podemos quejar. Bueno, Guille. Cuidado las chuzas. Al agua. Bien, papá. Pato, nada. Hay unos toquecitos ahí. Bueno. Vamos, Patito. Te dije que estaba tocando rueda. Uno trae el otro, ¿eh? ¿Qué viene ahí, Patito? Vamos a ver. Padre e hijo a full acá los dos. ¿Viene, Pato? ¿Qué tenemos? A ver. ¿Qué más? ¿Armado? Tené. Muy lindos armados, che. Bueno, trabajo de Sanzuelar. Son bastante jodidos de Sanzuelar. Así que lo liberamos. ¿Negrito? ¿Doblete? No. ¿O enganche? Enganche, che. Bueno, enganchaste hace 5 minutos. No. Pescado. Es pescado, vamos, ¿sí? Papá. Vamos, papá. Sí, pero ¿qué está en un berilo? Capaz que se enganchó en algún beril. Sí. Va, Guille. Largamos. Bueno, se fue. Bueno, Pato. Espectacular, me la cantaste que estaba, ¿eh? Pero no podemos encontrar la boga, che. No. Muy firme esa caña, Guille. Hermosa. ¿Armado? Vamos a ver.
Esta tarde puro variada, ¿eh? Espectacular. Cabezazo amarillo, señor amarillo. Oh, mira qué amarillo. Qué hermoso amarillo. El color que tiene. Los amarillos de Callastá, como le llamamos nosotros. Qué hermoso pescado. Miren lo que es. Muy bueno, Guille. Qué lindo amarillo. Muy bueno. Colores. Espectacular. Muy lindo. Aparte son súper voraz. Un pescado para meterle a full, la pesca. Muy bueno, Guille. Miren lo que es. Está todavía un poco flaco. Es un pescado, hagamos la salvedad, que es un pescado más de invierno. Así que si hay amarillo ahora, en invierno, va a estar a full. La tuya, negro, la tuya también. Y ahí el Maru también. Bueno. Vamos, Maru. Al agua este. ¡Maru! ¡Viene, Maru! ¡Vamos, papá! Parece un convoy, che, siempre la boca tapada. A ver si viene. Ah, mira, otro amarillo hermoso. A ver. ¡Pah! ¡Qué amarillo! A ver. Mira, dos amarillos, pero súper. Bueno, Guille, larga ese. Tuyo. Se fue. Bueno, Maru. ¡Qué amarillo, no! Nero, te pasó el trapo. Espectacular. Muy bien. Bueno, y a eso vinimos, que se diviertan los chicos, che. Buena, Guille. ¿Vamos al agua? Epa, guarda los dedos. ¿Seguimos? Vamos a ver si podemos mostrarles las bogas. Mirá que las buscamos por todos lados, No las podemos encontrar. Ayer estaban por acá. Hoy ya no están. Encontrá las mejores marcas y productos en JB Armería. Caza mayor y menor. Accesorios y equipos para pesca. Todo para el tiro deportivo. Gestión de trámites ante ANMAC. Atención personalizada con más de 30 años de experiencia. JB Armería, de Jorge Visconti, desde Porteña. Para toda la región. Dorados surubíes y las grandes y potentes bogas del río Uruguay están en Puerto Yeruá. Y pescalos con Puerto Yeruá Pesca. Llamalo al Rafa y sacate las ganas de disfrutar una excelente pesca en un ámbito excepcional. No te lo pierdas. Te presentamos toda la línea de chalecos salvavidas Suri, aprobados por Prefectura para esta temporada. Visita www.suri.com.ar y conoce más. Estamos medio culminando el día. Guille tiene un amarillo para hacer la devolución.
tenemos un doblete acá, otro pique ahí al lado del negro, así que cantidad de pique impresionante. No son, vinimos a buscar la variada, vinimos a comernos un frito, a pasar el día, hay otro amarillazo. Miren, pero miren qué amarillo. Es lo que decíamos antes, si están estos amarillos ahora en verano, Guille, en invierno, tiene que... Hay que venir, pero... Tiene que volar el amarillo. Así que no se lo pierdan, miren lo que son estos amarillos. Espectaculares. Muy bueno. Bueno, vamos a cargarlo nomás, Guille, el tuyo. Acá vamos a largar el mío. Donde tienen que ir, para que sigan creciendo. Así en el invierno los vienen a buscar. Amigos del señuelo, espero que les haya gustado. Una pesca entre amigos, empezamos el año. Aquí no hay ningún prestador de servicio, vinimos por nuestra cuenta. Un agradecimiento muy grande a Posadas Callastá de Sergio Bauza, que nos ha facilitado sus instalaciones hermosísimas, no se lo pierdan. Vengan a visitarlos, que la verdad que lo van a disfrutar. Aquí en la otra lancha, lo auto está sacando un muy lindo amarillo también debe ser. También otro amarillo. Así que promete, Callastá siempre promete, Callastá siempre da. Vengan a visitarlos, un agradecimiento nuevamente a Fito, Excursiones Fito, a Víctor sobre todo, que es el propietario, que nos ha dado los datos donde más o menos estaba el pique. Y bueno, y la carnada también. Así que vamos a ver si le podemos mostrar alguna imagen más. Y después vamos a hacer el final del día, ya en la bajada. Guille, parece que nos hubiese querido despedir con lo que realmente venimos a buscar. Tranquilo que está. Ahí tenemos la vedette que estábamos buscando. Bueno, papá. Muy linda boga. Linda boga, A último momento. Estaba nomás. Estaba. Entrenamos el copo, una boguita de pato y otra del negro. No son grandes, pero bueno. Están, eso es importante. Cuando vengan a pescar, lo que hay que valorar es que están. Lamentablemente creo que no la vamos a poder devolver porque se lastimó mucho, le pasó el anzuelo del otro lado de la galla. Así que bueno, vamos, alguien la va a disfrutar comiéndola de alguna manera. No era nuestra intención, pero bueno, vale. Bueno, Guille, vamos a guardarla, patito, te la vas a comer vos. Igual, lo que quieras. Perfecto, vamos nomás. Mientras la disfruten, no es depredación, es lo que siempre decimos. Seguro. Aparte, tenemos nuestros carnés, tenemos todo como debe ser, así que no es realmente de la medida, pero bueno, de cualquier manera tenemos que hacer eso porque no había otra forma. Es una lástima. Es una lástima tirarla, ¿no es cierto? Para que no la disfrute nadie. Bueno, seguimos, vamos a ver si podemos mostrarle alguna otra como para... Y terminando y volviendo al departamento. Exactamente. Bueno, amigos del señuelo, hemos finalizado la primer pesca del año 2020. Víctor, vinimos acá con unos amigos. Hoy, como dijimos en varias oportunidades durante el programa, no vinimos a hacer ninguna nota ni nada, vinimos a pasar un día de amigos, a comer un frito. Un agradecimiento muy grande nuevamente a Posadas Callastá, del señor Bauza, y a vos, Víctor, como siempre, Excursiones Don Fito, que nos ha dado los datos, muy importantes. Eso dice, vayan, porque esta gente, esto sabe. Así que vengan a visitarlo también. Las posadas Callastá de Bauza, extraordinarias, muy cómodas.
tiene un montón de, tiene para elegir. No queremos, no quiero olvidarme el agradecimiento a los que me acompañaron, René, Guille, Negrito Larro, que hoy pudo venir porque no se hizo mal con el moncholo. Mauri, el dueño de la otra lancha. Y los chicos, se me fueron casi todos. Me quedó acá Nahuel y el vecino, el Patito, que está de cámara. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que les haya gustado este programa. Un agradecimiento, como decimos siempre, a nuestro sponsor. Y síganos. En el 2020 vamos a tener, aparte de excursiones de Don Fito, que vamos a venir a hacer una buena nota, como siempre, tenemos un montón más. Así que este programa termina de esta manera. Y ya saben ustedes que el Señor está donde ustedes quieren que esté.